Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hacer la clase de actitud verbal, el tema de campo semántico. ¿Ok? Bien, vamos a hacer el campo semántico y para eso vamos a compartir la pantalla como siempre. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es el campo semántico. El campo semántico ya es un conjunto de términos que se van a relacionar por su significado. Por ejemplo, tenemos margarita, rosa, tulipán. ¿Sí? Entonces, el campo semántico vendría a ser, ¿qué son todos esos? Flores. En el ejemplo número 2 tenemos cuadrado, triángulo, círculo. El conjunto de esos tres elementos vendría a ser el campo semántico de las figuras geométricas. Y en el ejemplo número 3 tenemos índice, pulgar, meñique. Ese conjunto o ese campo semántico vendrían a ser dedos de la mano. ¿Ok? Entonces, vamos a practicar un poco, ¿ya? Sobre este campo semántico. Vamos a ponerlo aquí ya. Identifica los campos semánticos de cada grupo de palabras y copia las respuestas en tu libreta. Bueno, dentro de la diapositiva nosotros lo vamos a hacer. Si tenemos silla, banco, madera, entonces sería el campo semántico de. ¿Qué vendrían a ser ese conjunto de palabras? Silla, banco, mecedora, campo semántico de, ¿qué puede ser? Asientos, cosas de madera. ¿Qué puede ser? Cosas de mi sala, campos de mi sala, de mi comedor. A ver, piensa. Silla, banco, mecedora. ¿De? ¿Nada? Vamos, muchachos. Silla, banco, mecedora. ¿Qué son? ¿Qué son? No vas a poner campo semántico de sillas tampoco. De bancos tampoco. ¿Qué viene a ser ese conjunto? Que silla, banco y mecedora. Campo semántico de. ¿Dónde encuentro eso? Las sillas, el banco y la mecedora. ¿Ok? Nada. Vamos, muchachos. Nada. Vamos a dejar de compartir. Ay, dejamos de compartir. Ok, entonces vendría a ser campo semántico de, ok, objetos para sentarse. ¿Ya ves? Se han demorado. Y era eso, campo semántico de objetos para sentarse. Vamos a achicarlo un poco porque está muy grande. Ok. Listo, tenemos mástil, quilla y timón. Campo semántico de qué vendría a ser. ¿Qué es quilla? Por ahí me van a preguntar, ¿qué es quilla? La quilla es una pieza alargada de madera o de hierro que va en la proa o popa de la parte inferior de un barco. ¿Ok? De un barco. Entonces, ese es el campo semántico de
objetos. Ok, objetos, objetos de un barco. Ok. Vamos a checarlo más de nuevo. Ok, de un barco. Por acá me equivoqué. Ok, este está 14, 3, 12. Aquí vamos a ponerle 14. Ok. Colombia, Venezuela, Chile. ¿Campo semántico de qué? ¿De qué campo semántico? De países, ok. Países. Países. Pedal, manubrio, gomas. Ok. Ok. 14. Este también vamos a ponerle en 14. Y el campo semántico de pedal, manubrio y gomas. ¿Qué vendría a ser eso? ¿Qué campo semántico vendría a ser eso? Pedal, manubrio, gomas. El pedal de una bicicleta, manubrio de una bicicleta. Las gomas deben de ser los frenos. Ya, entonces, campo semántico de objetos de una bicicleta. Ok, de una bicicleta, ok, listo. Rocío, Consuelo, Amparo. Uy, también este es fácil, ¿sí o no? Rocío, campo semántico de nombres de mujeres, muy bien. O de niñas, como tú quieres ponerlo. Oro, plata, cobre. ¿Qué es? Campo semántico de qué. De minerales. Ok, minerales. Otro. Hormiga, escarabajo, mariposa. Insectos, ¿no? Insectos. Hormiga, escarabajo, mariposa, insectos. Ok, insectos. Sacapuntas, lápiz, goma. ¿Qué son esos? Campo semántico de qué. Sacapuntas, o sea, tajador, lápiz, goma de barra. Campo semántico de objetos de estudio. Vamos a ponerle. Enero, febrero, marzo. Ah, no, perdón. Enero, marzo, mayo. ¿Qué es? Campo semántico de. ¿De qué vendría a ser entonces eso? Campo semántico de los meses. ¿Ok? Saturno, Júpiter, Neptuno vendría a ser. Campo semántico de qué. De ¿qué viene a ser? Saturno, Júpiter y Neptuno. Planetas, ok. De planetas. Ok, muy bien. Entonces, como conclusión, ahora que conocemos los campos semánticos, podrás trabajar más eficazmente con la clasificación de grupos de palabras. Ok. Recuerda que al escoger el nombre del campo semántico, debes tener en cuenta las características que tengan en común el grupo de palabras. Y seleccionar una palabra o frase que sea lo suficientemente precisa para describirla, ¿ok? Para eso sí hay que tener mucho tino. Entonces vamos a desarrollar las páginas del libro, ¿ok? Y nos posicionamos en el libro de Plan Lector. Perdón, de Plan Lector, que es de Razonamiento Verbal, página 18. Ok, página 18. Perdonen que estoy con un poco de gripe. Ya. Voy a copiar aquí. Y vamos a comenzar a desarrollar. Si yo tengo. Aquí voy a copiar una en blanco. Ok. Las palabras mencionadas: vista, tacto, olfato, gusto, oído. Las palabras mencionadas pertenecen al campo semántico de
Sentidos, ok, sentidos, esos son sentidos. Ok, sentidos. Ya tenemos los sentidos. Tenemos cejas, pestaña, boca, nariz, oreja. ¿Qué vienen a ser? Partes de la cara. Partes de la cara. Otro. Si nosotros tenemos limón, papaya, manzana, pera y fresa, ¿qué son? Frutas, ok, frutas. Frutas. Seguimos. Tenemos taza, vaso, perdón, taza, vaso, plato, cuchara, tenedor. ¿Qué vienen a hacer? Utensilios. Utensilios de cocina. Ok, utensilios de cocina. Y si tenemos tijera, goma, tajador, borrador, lapicero. Ok, muy bien. Útiles de escritorio. Podríamos ponerle así. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué vendría a ser eso entonces? Operaciones básicas, ¿no? Básicas. Víctor, Renzo, Renato, Luis y Omar. ¿Qué vendría a ser ese campo semántico de nombres de varones? Ok. Nombres de varones. ¿Listo? Bien, seguimos entonces en la siguiente página. Niño, adolescente, joven, adulto, anciano. ¿Qué vendría a ser eso? A ver, piensa un poco. Ok, etapas de qué, de la vida, muy bien, etapas de la vida. Seguimos. Atlántico, Pacífico, Ártico, Índico y Antártico. ¿Qué es? ¿Qué vienen a ser esos? O C A nos, ok, o C. Oso, elefante, tigre, león, ballena. ¿Qué vienen a hacer ellos? Animales. Muy bien, animales. Milagros, Mayra, Jennifer, Janina y Luisa. Ya fácil también. ¿De quién estamos hablando? De nombres de mujeres. Hoja, tallo, raíz, flor, fruto. Uy, es de ciencias naturales. Partes de la planta, ¿ya? De la planta. Taza, vaso, plato, cuchara, tenedor. ¿Qué viene a ser ese campo semántico? Ya, utensilios de utensilios de cocina. Ah, no, de mesa, perdón, de mesa. Mercurio, Tierra, Marte, Urano, Neptuno, ¿qué viene a hacer? Uy, aquí no le puse el okay. ¿Qué vienen a hacer eso? Planetas, muy bien, planetas. Planetas. Ok. Por ahí creo que me faltó uno que decía tiza, mota, pizarra, pupitre. Eso vendría a ser objetos de un aula de clase. ¿Listo? Ok. Te dice, escribe una palabra que complementaría el campo semántico. Ya, vamos a complementar el campo semántico entonces. ¿Ya? Entonces vamos a complementar el campo semántico. Aquí le vamos a colocar, ¿cómo complementar, profesor? Ya le vamos a colocar una palabra para completar el campo semántico, ¿ok?
media blusa, pantalón, chompa. Okay. Listo. Siguiente. Libra, Sagitario, Aries, Tauro. Tauro. Okay. Seguimos. Ardilla, castor. A ver, tenemos una ardilla, un castor, un ratón. Ardilla, castor, ratón. Pericote. Pericote. Okay. Tenemos margarita, geranio, petunia. A ver, tenemos margarita, geranio, tulipanes, petunias, ¿ok? Petunia es también una flor. Eduardo, Luis, Octavio, yo. ¿Ok? Gato, tortuga, perro, gato, tortuga, perro, lagarto. ¿Por qué? Porque en esta parte te están poniendo un mamífero de cuatro patas ¿con qué? Con sangre caliente. La tortuga es de sangre fría. Y es un reptil, ¿ok? Perro, tenemos lagarto, ¿ok? Jurel, bonito, caballa. Jurel, bonito, caballa, pejerrey. Pejerrey. Pekinés, dálmata, chihuahua. Ah, ya, raza de perros. Pekinés, dálmata, chihuahua. A ver, una raza de perro. Pekinés, dálmata, chihuahua. Perro chino. Perro chino. Queso, flan, yogur, leche. Queso, flan, yogur, leche. Ahora apellidos. A ver. Cárdenas, Sánchez, Rodríguez, Zapata. Norte, sur, este, oeste. Llama, alpaca, guanaco, vicuña. Ok, vicuña. Doña Peta, princesa. Doña Pepa, princesa, triángulo, círculo. Fresa, vainilla, lúcuma, chocolate. América, ATV, Latina. Ah, ya, América, ATV, Latina. Esos programas, ¿no? Canales, perdón, canales. A ver, un canal. ATV ya está, América ya está, Latina ya está. Panamericana. Panamericana. Abuelo, padre, sobrino, nieto. Ajedrez, damas, monopolio, ludo.
collar, reloj, pulsera. Collar, reloj, pulsera, anillo. Argentina, perdón, Bolivia, Argentina, Brasil, Perú. Chino, italiano, español, inglés. Ok, bien. Vamos por el último. Aquí te dice, ¿qué te dice por aquí? Observa las siguientes imágenes y luego escribe palabras que pertenezcan a este campo semántico. Ah, ya, tenemos sandía. Sandía. Sandía, coma. Naranja, coma. Piña, melón. Piña. Coma, melo. Ok, ya está. Hay más, pero vamos a poner esos. Seguimos. Aquí abajo, ¿qué tenemos? Pantalón. Pantalón, coma. Camisa, coma, polo, coma, a ver, camisa, ya, a ver. Ah, solo que pertenece al campo semántico. Ok. Zapatos. Ok. Siguiente. Sillón. Mesa. Estante. Estante. Lámpara. Ok. Muy bien. Eso sería todo, muchachos, por el día de hoy. Cabe recordar que tienes tarea en el libro, la página 24 y 25. Ok. 24 y 25 es la tarea que tú tienes que realizar. Ok. Muy bien, muchachos, vamos a dejar de compartir. Eso fue todo por el día de hoy, muchachos. Ya nos vemos más tarde en el curso de comunicación.